Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en otra nueva experiencia. Ahora nos venimos de bikers, nos vamos a meter unas motos bien cool. Así es, entonces andamos en un lugar que se llama Cactus Tour, que se encuentra en Los Cabos, ¿no? Venimos al lugar porque hay unas experiencias que nos ofrecen bien chidas. Ahorita van a poder ver tomas del lugar, por ejemplo, racers, cuatrimotos, de todo tipo de racers. De hecho, está bien chido y bien grande el lugar. A ver, ¿qué tienes pensado para hacer? Bueno, pues vamos a ir a unas dunas, a lo mejor vemos camellos y así. Lo único es que esta actividad es un poquito extrema, así que solo vamos a poder grabar con nuestra GoPro en el casco. No nos dejan meter celulares ni nada por lo mismo, para evitar accidentes. Entonces, pues van a ver tomas desde nuestros cascos, y vamos a lanzar el dron, entonces va a estar genial. Aparte, vamos a recomendarles la experiencia, vamos a ver qué tal. Así es, entonces, por lo que hemos visto en fotografías y videos, pues es una experiencia muy, muy chida que ofrece este lugar, ¿no? Entonces, como comenta Reina, vamos a tener la oportunidad de ver camellos. Ahorita por la carretera cuando veníamos, hasta encontramos un montón de chivitos. De chivos, sí, así es. Este lugar, Cactus Tour, está como a 30 minutos de San Lucas. Estamos como yendo hacia Todos Santos. Entonces está súper fácil de llegar, la carretera está súper buenísima. Entonces, sí, es un lugar, la verdad, aquí donde nos ofrecen los tours, es un lugar bien grande a la orilla de la carretera. Vamos a decir, por una carretera tipo autopista. Te desvías un poco y ahí se encuentra grandísimo, grandísimo. De hecho, ahorita van a poder ver hacia qué lado. Ahí se alcanza a ver un cerro así, todo desértico. Porque es un lugar con... desértico. Exacto. Ahorita el clima está a gusto. Está el sol fuerte, pero está corriendo aire. Está fresco el aire. Así es, está muy fresco. De hecho, ahorita estamos en tiempo de espera. A las 2 inicia nuestro tour. Entonces, ahorita podemos conocer el parque. Tienen un parque donde hay los animalitos, que hay camellos, hay caballos. Hay pues diferentes tipos de cuatris, de racers, de todo, ¿no? Sí. De hecho, nos comenta que nos podemos subir en lo que esperamos, ver ahí cómo está la cosa y todo ese rollo para ampliar la experiencia. Exacto. Entonces, pues ahorita que nos dé la hora, vamos a salir y esperemos que les guste todo lo que vamos a vivir, ¿no? Y creo que, bueno, por lo que hemos visto ahorita en este tiempo que tenemos aquí esperando, pues todo se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Así vemos es. Que llega gente bien feliz y gente que va saliendo en racers y en las mismas cuatris. Otra cosa, aquí tristemente no vamos a poder meter nuestro celular. El meter un celular tiene el costo de $144. Sí es algo alto, pero debido a que ha habido muchos accidentes por los que las personas se distraen por querer grabar o algo así, entonces pusieron el costo demasiado alto para que pues las personas se desanimen un poco pues a la hora de querer pagar por el celular. Pero pues ellos te ofrecen así como de que ellos te toman fotos y así, si tú las quieres comprar, pues cool. Y si traes su GoPro, que yo les recomiendo que se traiga su GoPro si tienen, y con su extensible, ya sea de pecho, muñeca o casco, pues tráiganselo y es totalmente free, ustedes entran y super cool. Así es, entonces nosotros por ejemplo decidimos no pagar ese costo, porque realmente con celular, la estabilización que tiene el celular, vamos a andar en motos, pues... Sí, se va a ver así. Exacto. O sea, entonces, y la GoPro pues, está diseñada para pues, de los deportes extremos, ¿no? Así es, no va a tener caso a pagar eso por meter un celular y grabar con el celular. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues introducir la GoPro y con eso grabar, y pues las tomas salen más estables. O sea, no se va a ver este movimiento. Por eso, como dice Reina, les recomendamos que ustedes cuando vengan, si se animan a tomar el tour, pues hagan eso, traerse una GoPro, sus extensibles, porque lo van a necesitar. Así es, amigo. Y si quieren pagar por el celular, son $144, es casi lo que cuesta la GoPro, así que no, mejor te compras. Exacto. Una. Si dice, no tengo una GoPro, ¿cómo la voy a hacer? Pues cómprate una GoPro y ya no pagas acá eso de $144 por introducir un celular, lo cual es diferente.
Estamos súper emocionados, hemos sentido demasiada adrenalina. La verdad, era mi primera vez manejando una cuatrimoto sola, entonces yo me la pasé increíble. Le metí velocidad, me lo permitieras. Ahorita estamos descansando, llegamos en un área de descanso. Como pudieron ver, pues es una ruta bien larga al estar en la cuestión de las motos. Pero aquí en el área donde llegamos a descansar, pues es un área donde se encuentran camellos, porque la compañía esta de Cactus Tour también ofrece ese servicio, ¿no? Poder dar un tour por toda la playa. De hecho, allá la pueden ver, la playa, por toda la playa, pero en camello, ¿no? Al igual que lo pueden hacer en caballos, en motos, así como lo andamos nosotros, en racer. Y vean, aquí están los camellos. Tal vez el audio lo escuchen un poco con ruido, porque igual, solamente nos dejaron utilizar cámara de acción y no pudimos meter micrófono, por ejemplo. Reina ya viene porque le pidieron unos americanos que les... como bajándose de los camellitos, y nos tocó ver cómo es que se bajan y cómo es que se suben. Miren, por ejemplo, ahí ellos se suben por las escaleras y después se sientan en el camello, y aquí para bajar es el mismo procedimiento, solo que miren, llega el camello, la persona se levanta con mucho cuidado y ya se baja por las escaleritas, y el camello se queda aquí súper feliz. ¿Se sabe los nombres de todos los camellos? ¿Sí? Ah, mira, él se sabe los nombres de todos los camellos. Listo, ya terminamos de hacer el recorrido. Venimos a dejar la armadura de Power Rangers ahorita. Yo soy Power Rangers. Entonces nos vamos a quitar el equipo y aquí vamos a pasar al área de comedor. Vamos a... Vamos a degustar tequila. Ay, caray, trae sed de la mala. Sí. Y aquí quiero tequila, ¿cómo ven? Entonces, acá el guía dice que la deje que se divierta, porque digo que hay borrachita. No es cierto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó, amigo. Yo lo mega recomiendo. Una, Aldo, experto, sí sabe manejar y lo disfrutó. Yo, inexperta, no sé manejar y lo disfruté, ¿ok? Y manejé. Entonces, como les comentábamos, ahorita vamos a ir al área de... ¿Dónde está? Primero, al parecer, vamos a llenar una hoja con comentarios, pero de ahí vamos a pasar al área de comida. Vamos a comer y vamos a tener una degustación también de tequila. Vamos a ver qué tal los sabores que manejan, ¿no? Bueno, ya. Amigos, después de haber disfrutado este gran experiencia, pero gran, nos vinimos por unos cantaritos. Sí, bueno, venimos por la comida y los cantaritos son el postre, ¿no? Ese es el postre. Aquí ya comimos unos tacos del pastor, que aquí mismo venden. Y nos subimos a una, pues estamos en el mismo lugar, seguimos en el parque, pero en, como en el área de comida, pues. Y están los dos cantaritos por $10. Ganas. Entonces, aparte de la ganga esa, pues disfrutamos la comida, comimos taquitos al pastor, estaban ricos la verdad, y pues ahorita de postre nos estaba echando los cantaritos. Después de esto, pues ya nos vamos a ir a Los Cabos. Sí, ya nos vamos a ir, y pues vamos a grabarles un poco por la marina. Vamos a ver qué tal, a ver qué onda por la marina, vamos a hacer unas tomas curadas también ahí, esperemos que les guste también.